Sí, señor. Estamos aquí compartiendo este momentito íntimo con Enrique Félix, quien es un artista de muchas facetas. A Enrique lo van ustedes trabajando solo. ¿Tú siempre has trabajado solo, Enrique? No, yo recuerdo cuando yo tenía como 12 u 11 años. Yo cantaba en un convicto que hicimos en Tamayo, un tigre que le dicen en Tamayo, pero esa es la tierra de Chelsea, ¿verdad? Probablemente en los Minas lo conocen como Juli el Cojo, pero se llama Yulimín Félix. Yulimín Félix. Se llamaba Los Chicos Juveniles, cantábamos. Los Chicos Juveniles. Tocamos baile a 30 pesos y a 50, hasta las 12 de la noche, porque la mamá de nosotros no nos permitía amanecer, porque no nos gobernábamos, ¿eh? Sí. No podía ir. ¿Y qué edad tenías tú cuando eso, Enrique? ¿Eh? ¿Qué edad tenías tú cuando eso? Como 12 u 11 años. Pero hace mucho de eso. No tanto. Como 45 años más o menos. Yeah. Entonces, ¿ustedes tocaban sus bailables? Bailables hasta las 11 de la noche. Si la gente quería otro set, tenía que pedirle permiso a la mamá de nosotros. Porque no nos gobernábamos, no podíamos ir tocando fuerte. De que, no eran de su cuenta. Y que a las 12 de la noche ningún muchacho podía llegar a su casa. A los 11 años, yo tenía un conjunto que llamaban los Happy Boys. Ah. Te cantábamos música de rock and roll. Dame un tono, chido, dame do mayor. Hay una que hacía. Entonces, trata de seguirme, Roca Herrera. Yo me paraba con las canillitas flacas. Rafaelito Alejo, el coordinador de aquí, era de lo. Decía yo, oh baby, let me be. Eso en dos. Chaco, chungu, chaco, chungu, chaco, chungu, chaco, chungu. No era así, no era así. Aproximación. Tonca, tonca, tingue, tonque, tonca, que. Es que rock and roll no era así. Espérate. No era así, eso no era así. No es rock and roll. Agárrame aquí, Enrique. Es rock and roll. Ven, sígueme. Ah, ok. ¿De dónde es? Oh baby, let me be your loving teddy bear. Put a shame around my neck and leave anywhere. Oh baby, a teddy bear. Don't wanna be your tiger. Tigers play too rough. Don't wanna be your lion. Lions sound too kind of loving now. Oh, you wanna be teddy bear. Put a shame around my neck. Let me anywhere. Oh, let me be your teddy bear. That's a boy. Tigers play so rough. Don't wanna be your lion. Lions tend to kind of loving up. Just wanna be your teddy bear. Put a shame around my neck. Let me anywhere or let me be your teddy bear. Oh, let me be your teddy bear. I just wanna be your teddy bear. Entonces, en esa época, cuando este hombre andaba, pero eso fue en el año 1954, eso fue en el 56. En el 56 era eso. Yo tenía 11 años cuando eso. Pepito estaba chiquitico todavía. Yo no había nacido todavía. No, ni ha crecido todavía. Él estaba así mismo. Entonces, Enrique Félix, en esa época, ¿cuál era el número que tú tenías pegado cuando eso? No, yo no tenía ningún número pegado. 60. No, era la misma época, ese hombre está calvo. No. Era lo mismo. Eso era como en el 69, 68. Oye, eso, y yo en el 56, tú con 12 en el 69, ¿cuántos años tú tienes? Pero. ¿Y yo? Vaya, vamos a dejarlo ahí, vámonos. ¿Eh?
No, yo digo la verdad en materia de años. Yo voy a cumplir 33. ¿Hay uno que hacía? You ain't nothing but a hound dog. No, plan, plan, plan. You ain't nothing but a hound dog. Cracking old time. Well, you ain't never gonna rabbit and you ain't no friend. Este baterista, tú eres muy joven, ¿qué edad tienes tú? ¿Qué edad tienes tú? 32, imagínate. Ese me encargaba cuando yo era chiquito. Cuando eso estaba de moda, este hombre no había nacido. El palo de eso era, agárrame aquí. Yo viví en el campo. Agárrame, atiende. El golpe de la batería en esa época, que Pepito lo sabe, era más o menos. Atiende, cámbiate la misma. Así, en dos. You ain't nothing but a cracking old time. Well, you ain't never gonna rabbit and you ain't no friend. You ain't nothing. Let's say you were high class, whatever you feel like. Well, you ain't never gonna rabbit and you ain't no friend. Ahí bajaba, mira. You ain't nothing but cheo. Ahí bajaba. Cracking old time. Hold. Well, bajito, bajito. You ain't no friend of mine. Un poquito más bajito. You ain't nothing but cracking old time. You ain't nothing but ahora es para subir. Cracking old time. Well, you ain't never gonna run by you. Everybody. You ain't nothing but cracking old time. You ain't no friend of mine. Eso es montado de oído. Ahora, eso era lo que se hacían los jóvenes para ganarse los... Lo que hacían los jóvenes para ganarse los pesos en los años 56, 57 era eso. Pero ahora, ¿qué hacías tú? Una década después. Una década después, mira cómo la... Después, la, sí. Después, yo estaba imitando en ese tiempo a Giacomo Monti, a Adamo, sí. Canciones de amor, la, 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 esa era la que decía, ¿me parece? No, no. Te voy a poner, voy a llorar. Fucu lo imita igualito. Fucu, ¿cómo, yeah, cómo yeah, la vean acá? Fucu imita a Giacomo Monti, señores. Giacomo Monti Prieto. Dale un pedacito de Giacomo Monti en ese tono. Me parece. Dale, ¿cuál es el tono tuyo, Giacomo Monti? Bueno. Él agarra cualquier tono. Me parece. Me parece. Me parece. Ok, vamos arriba. Arranca. Me parece. Que voy a poner a llorar. En mi perdida felicidad. Él va para arriba ahora. Dale, Moreno. Me parece. La, la, la. Que voy a ponerme a llorar. Por haberme puesto a pensar en mi perdido. Olvidado amor. Ay, Joaquín. Recordar tu voz, tu perfume, tu mirar, tu piel,
amor. Agárrense. Me parece que voy a poner mi alma. ¿A ponerte a qué? Que voy a poner mi alma. ¿Qué voy a poner mi alma? ¿A vender qué? No, no sube este mar, para que llegue. ¿Qué va a ponerte a qué? ¿A qué? ¿Qué voy a poner mi alma? Métele, métele, hombre. ¿Qué es eso, Yaco? Márchale, márchale la nota. ¿Qué voy a poner mi alma? Lloró. Oye, pero yo le vi un... Mira, tiene que arreglarte una muela y yo te la di de aquí abajo. Un hoyo así. En esa época, todavía no has dicho tú qué es lo que tú hacías. Bueno, porque a todo esto nosotros vamos a presentar a Enrique Félix. Mira, Boruga, ven acá, Felipe. Ven acá. En esa época, en los años 60 y pico, nacía... Venía a la luz del mundo una cosa sin forma y con unos ojos grandes que nació en una clínica. Que provocó. ¿Dónde? En una clínica nació una cosa amorfa en el año 60, ¿no fue que usted nació? Digo, en el 50, 50 y pico. Para esos tiempos, cuando yo estaba tocando, nací este señor, que hubo un problema muy serio porque echaron un grito en la sala de parto. Yo por lo menos nací en una clínica, a ti no. Yo nací en un batey, tú tienes razón. Un batey. El ombligo mío todavía. Me encontraron por el olor. Yo, Me encontraron por el olor a ti. Bueno, entonces. En esos años, ¿a quién era que tú admirabas más en cuanto a canciones? No, a nadie, yo lo que tenía eran 5 años cuando eso. Pero cuando tú empezaste, ¿cuál era tu cantante favorito? Cuando yo empecé aquí. Cuando empezó a gustar el arte, todas esas cosas. Todo el mundo tiene su primer cantante. El mío era Elvis Presley, el de este era Jaco Monte. ¿Cuál era el tuyo? Oh, de esa época. Sí. ¿Cómo? ¿Joselito era tú? Tú sí, eres hombre tan pariguayo, tú sabes que es Joselito. Joselito. Una vez un ruiseñor con la tarde de la aurora. Una cosa, ¿cómo se llamaba que tenía en la mano? Una castañuela. Una castañuela. Es un entuerto. Era la época de revoloteando el nido perdido, ¿verdad? Revoloteando el nido destruido. Orioncillo, Peño Marich. Sí. Eso lo cantaba yo en la escuela. Ese era el revoloteando. Sí. Ese era Luis Aceves Mejía. Aceves Mejía. Aceves Mejía. Ay, yo cantaba, ay, exactamente. Sí. ¿Y cómo lo cantaba yo tú? Yo estaba en un colegio que se llamaba El Perpetuo Socorro. El Perpetuo Socorro. Y yo cantaba eso porque imagínate tú. Revoloteando. Yo era medio travieso y la única nota buena que yo llevaba era en... La de canto. En canto. ¿Y cómo era esa canción? Y yo me acuerdo. Yo me acuerdo. Revoloteando el y duro cantaba uno. No ¿te nada. Mientras más duro uno cantaba, más lo aplaudía. Pero cuando empezaste duro a hacer tus mejores imitaciones de cantante, ¿cuál fue el primer cantante que tú imitaste? Oh, Fausto Rey. ¿Fausto Rey? Sí. ¿En cuál? Cualquiera de Fausto Rey. Todita era. Entre el usted que el pianista. Cualquier tono. Sí, que yo siento por ti. Y yo te propongo otra cosa. No, dale, sí, esa misma, dale esa misma. Cualquiera. Imposible expresar con palabras, mira, mami, mira, el amor que yo siento por ti. Es por eso que aguardo en mi pecho todo el amor que tengo. Cuide todo de mí. Imposible, yo no puedo explicarlo. Cómo entraste en mi corazón y al instante no más de conocerte nació en todo mi ser verdadero amor. Imposible, yo no puedo explicarlo, corazón. Después de esa época, imagínate. ¿Eh? Después de esa época pasaron muchísimo. Muchísimo más. Oh. ¿Cómo cuál más? José José. José José. Y ese. ¿Cuál? ¿Uno tú te acuerdas? Uno
uno que a ti te gusta. Yo sería relojero si tú te volvieras hora, pero el tiempo no lo alcanza. No, tú te sientes sola. Yo sería farolero si tú te enteras farola para alumbrar como. Dame una que me sepa, tú chimichurrin, pianista. Saludo, doctor Carvajal, ¿qué tal? Qué triste fue decirnos, no. ¿Cuál? Qué triste. Triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró, presagiando el final. Este amor se escribió para la eternidad. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando. No saben que pensando en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a Bueno, mira, el doctor Güellón Carvajal está aquí con nosotros. Venga por aquí, doctor Carvajal. Ese es. No, espérate que usted está viendo a través de toda la historia de toda esta gente. Un aplauso para el doctor Carvajal, que eso es. Usted se está tirando este choque y vamos a presentar a Enrique Félix. Entonces le dimos máquina para atrás a nuestras preferencias musicales y caímos en que te le gustaba José José. A mí me gustaba Elvis Presley. Todavía no sabemos lo que le gustaba a este muchacho. Pero ¿cuál era su preferencia musical cuando usted estuvo en el cenit de su juventud, que todavía no está lejos? Bueno, habían varias preferencias, sobre todo... Pero siempre hay una que es la que el cantante, que uno siempre ha querido imitar. Bueno, el... Si usted hubiera sido cantante, ¿quién usted hubiera querido ser eso? ¿Qué canción? ¿De los cantantes? Sí, de los viejos. Bueno, los viejos, Daniel Santos, ¿no? ¿Cuál de ellos? Escríbeme, por ejemplo. Escríbeme de Daniel. No, pero cantar no, porque no. sencillamente porque hemos venido, tú ves, a una invitación especial de nuestra querida compañera del patio Medrano. En este programa nunca se sabe lo que va a suceder. Nunca se va a suceder. No sabe lo que va a suceder. Yo sé que usted es amante de nosotros, que nos queremos tanto. Claro, sí. Entonces, bueno, de una forma imprevista. E informal. Informal, porque lo que veníamos era hablar de historia. Pero de todas maneras... Ahorita se va a hablar de historia, pero... Correcto, sí. Esto se inventó ahora. De todas maneras, vamos a... Ya que eso fue un día, un domingo cualquiera, sí, en el patio Medrano, y a lo mejor nadie lo quería ver. Entonces, para una nueva versión, vámonos con Pedro Junco. Pedro Junco. Pedro Junco, creador de nosotros. Es una... Precisamente a nosotros nos gusta mucho nosotros. Porque nosotros es una especie como de canción, pero que tiene un trasfondo prácticamente sociológico. Porque nosotros implica altruismo,
y solidaridad. Exactamente, eso de yo, yo, yo. En este país de yo, ¿no? Yo mismo soy, ese es tu problema. Además, se aleja de las letras chimichurrísticas, de expresiones como me pica la cebolla y tócame el piripipín. Y apágame la vela y apágame toda esa la cosa, vela, ¿no? Y amarillo, échame agua. Asesina. Asesina. Vámonos entonces con nosotros para que vean cómo. Y a mover la colita, la ¿qué colita es esto? Y saca la mano y ahí está. A ver. Atiéndeme, atiéndeme. Dámele un do, ¿sabes? Sostenido, ¿no? Es un fagot. Y sobre todo que el acompañamiento esté preparado para el final, donde toca una disonancia intencional. ¡No te pierdan! Atiéndeme. Quiero decirte algo. Perdón, perdón. Que quizás no esperé. Doloroso, tal vez. Escúchame. Que aunque me duela el alma, yo necesito hablarte. Y así lo haré. ¡Lleva, lleva! Nosotros que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Nos estamos. Nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos. No, no, no me preguntes más. No es falta de cariño. Te quiero con el alma. Te juro que te adoro. Y en nombre de este amor y por tu bien. Te digo adiós. ¡Ay, no! ¡Caballero! Bueno, hablaremos. Sí, sonarse hace tiempo mayor. Bueno, señores, vamos a salir de esto. Enrique Félix, ¿a cuál era? ¿Qué era lo que te gustaba? Porque no hemos llegado nunca a eso. Adaísa, ¿cuál era el favorito tuyo? Ven acá. Es una descarga.